A saludar a nuestro invitado. Mesías Guevara se encuentra con nosotros. Él ha sido congresista, gobernador por Cajamarca, también ha liderado, ¿no?, esta Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ¿no? Él también ha liderado este grupo. Señor Mesías Guevara, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial para todos ustedes de acá de la histórica y hermosa provincia de Jaén, para todos ustedes, y como siempre, muy grato conversar. Perfecto, vamos a conversar en torno pues a estos comunicados. Vamos a ver junto con ustedes, amigos televidentes, el primer comunicado que se publicó de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Este es el primer comunicado que se emite, en el cual se pone de manifiesto lo siguiente. Ahí lo tenemos en pantalla justamente y dice: los gobernadores regionales integrantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, consecuentes con la defensa de la democracia y del Estado de Derecho, respetuosos de la Constitución y conscientes del grave momento político que enfrenta nuestro Perú, como consecuencia del desgobierno, del enraizamiento de la corrupción en las más altas esferas del poder, manifiesta lo siguiente. Uno. Los hechos presuntamente delictivos atribuidos a la Presidenta de la República respecto al incremento patrimonial no justificado, cuyo origen no está acreditado, deben ser materia de una exhaustiva investigación en el Poder Judicial con las consecuencias legales que ello amerite. Dos, las regiones del país no respaldaremos actos manchados de ilegalidad y que pongan en peligro la gobernabilidad y la estabilidad del país. Necesitamos fortalecer nuestras instituciones, resolver los principales problemas que afectan a nuestra población, que se encuentra permanentemente en medio de conflictos políticos, impidiendo atender sus demandas, ¿no? Entonces, un comunicado de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales realmente contundente en torno a lo que está ocurriendo con el gobierno y con las acciones que también realiza el Congreso. Pero de inmediato, así, de inmediato se emite un comunicado aparte, donde dice: los gobernadores regionales que suscriben el presente comunicado expresan a la ciudadanía lo siguiente. El Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales no puede arrogarse la representatividad del total de los gobiernos regionales al emitir un pronunciamiento que no han merecido el consenso de las autoridades que las representan. Dos, ratificamos plenamente a la voluntad democrática de las regiones que representamos y su incondicional apego al orden constitucional. Tres, conscientes de la existencia de amenazas al orden constitucional que vienen siendo promovidas por intereses subalternos que buscan desestabilizar el país, afectando el desarrollo y el crecimiento en perjuicio de los demás pobres, invocamos a todos los actores políticos, sociedad en su conjunto y a todas las fuerzas democráticas a que actúen con responsabilidad, preservando la plena vigencia del Estado de Derecho. Cuatro, invocamos al gobierno central a desplegar todos sus esfuerzos en la búsqueda de la unidad nacional. ¿Quién firma? Firman 18. Hasta donde hemos contado. ¿Y quién lidera este comunicado en cuanto a sus rúbricas? César Acuña Peralta, gobernador regional de La Libertad. Después sigue el de Huánuco, Junín, Tacna, Piura, Ica, Huancavilica, Pasco, Moquegua, Lima, Provincia, San Martín, Lima, Lambayeque, Callao, Tumbes, Apurímac, Madre de Dios, Ucayali. No son todos, pero es un comunicado en respuesta al publicado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Señor Mesías Guevara, dicho esto, bajo la experiencia que usted tiene, ojo, experiencia de político, experiencia de congresista, experiencia de gobernador, experiencia de haber liderado la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ¿a qué conclusión podemos llegar? Bueno, mira, en primer lugar yo quiero mostrar mi profunda preocupación, toda vez de que lo que hoy hemos visto a través de estos comunicados es que la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, que debería de ser una institución sólida, monolítica, ya la hemos visto resquebrajada. Y por otro lado, los comunicados que van en sentido contrario, el primero que firma el señor presidente de la NGR, el Werner, el gobernador de Cusco, sí. Sin embargo, es contundente, pero sin embargo también le falta claridad. Claridad en el sentido de ver con mayor profundidad lo que viene pasando en nuestro país, porque hay otros actores, como el Congreso de la República, que tampoco está haciendo su trabajo. Y por otro lado, el comunicado segundo, donde la verdad que a mí sí me causa mucha preocupación. Yo lo calificaría ese comunicado como el comunicado de la sumisión hacia la Presidenta de la República. Yo entiendo, y he sido gobernador, como lo has expresado,
de que entre el gobernador y la presidenta de la República debe existir una estrecha relación por las diversas obligaciones y trabajos de coordinación que se deben realizar, pero sin embargo, nunca se debe apañar lo que hoy está ocurriendo, que es el tema de la falta de transparencia. Incluso este comunicado, además de tener una esencia, una orientación de sumisión, también lo encuentro bastante desubicado en el sentido que ellos llaman a que se respete el orden constitucional, que se respete el Estado de Derecho, cuando en estos momentos, por las acciones que vemos a diario, donde un Ejecutivo Nacional que lidera la señora Presidenta de la República se ha sometido también al Congreso de la República, que está dinamitando la poca institucionalidad que hay en nuestro país. Por lo tanto, el segundo comunicado yo lo encuentro y lo calificaría con el respeto de los señores gobernadores, que es el comunicado de la sumisión y de la desubicación y desorientación política de lo que actualmente existe en nuestro país. Ahora, quien lidera la firma de este segundo comunicado de los gobernadores regionales es César Acuña Peralta, a quien ya no hay forma de que oculten este gobierno que existe entre Dina Boluarte y César Acuña Peralta. Lo dijo la señora Dina Boluarte cuando vino acá a La Libertad y dijo, ¿no?, que ella era la mamá del Perú y el gobernador César Acuña era el papá de los liberteños. Yo siempre he dicho, si es así, mejor nos quedamos huérfanos, ¿no? Pero ya con esto, con esta revelación dada por Dina, queda más que claro que existe un cogobierno entre Dina Boluarte y César Acuña, y él es quien lidera finalmente esta relación de firmas, señor Mesías Guevara. Bueno, mira, lo que vemos también, lo que tú acabas de comentar, pero hay otros aspectos. Por ejemplo, el señor César Acuña, que es presidente o gobernador regional de La Libertad, además de eso, tiene ministros en ejercicio en estos momentos, como el ministro de Salud, tiene al presidente del Congreso y también a muchos funcionarios que pululan en Lima en las más altas esferas del gobierno. Yo diría que el que está gobernando en estos momentos es el Congreso de la República. Y el Congreso de la República está liderado por la señora Keiko Fujimori, por el señor Vladimir Cerrón, por el señor también del Partido de Renovación Popular, que es el señor Aliaga, y por supuesto César Acuña. Son ellos de que desde el Congreso están no solo cortando el jamón bajo sus intereses personales, sino son los que además están destrozando la democracia de nuestro país. Por eso reitero, ese comunicado, en lo que yo puedo ver, es un comunicado que linda con una caricatura, porque sin lugar a dudas, ellos son parte de esta subversión que desde el Congreso están haciendo contra nuestra patria. Es en ese sentido que yo lamento lo que viene ocurriendo, y hay que decir las cosas como son. El Perú está siendo gobernado desde el Congreso de la República, donde el principal operador son la señora Fujimori y el señor César Acuña. ¿Y cómo queda Dina Boluarte entonces? Dina Boluarte lamentablemente se ha quedado como una mesa de partes. Ella ha quedado como una segundona. Ella ha quedado simplemente como una dependiente del Congreso de la República con el ánimo de llegar al 2026. Prueba de ello es que mantiene al señor ministro de Salud, César Vázquez, cuando sabemos que es uno de los peores ministros que actualmente tiene el Ministerio de Salud en los últimos 20 años, a tal punto de que el dengue sigue avanzando. Aquí en Jaén está muy agresivo el dengue. Exacto. Igual pasa en diversas ciudades del norte del país, incluso en nuestra propia ciudad de Lima capital. Por lo tanto, ahí hay muchos temas que tiene que explicarse, y la señora Dina Boluarte se ha convertido, disculpen con el respeto, que hay que respetar siempre la investidura, pero la señora Dina Boluarte en estos momentos es una segundona del señor César Acuña y de la señora Fujimori y del señor Vladimir Cerrón. Ahora, ¿qué pasa con la Asamblea, también esta Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que, bueno, pues era este grupo que reunía a los gobernadores? ¿Se ha quedado? Bueno, la Asamblea Nacional es una institución que lamentablemente hemos visto cómo ha sido fracturado por estos comunicados, por estas orientaciones que se responden a intereses subalternos,
que se han sometido a través de César Acuña al Congreso y a la propia Presidenta de la República, seguramente en el entendido que para gozar y contar con las transferencias presupuestales, lo cual es válido, pero sin embargo esas transferencias deben de llegar a las provincias y a las regiones por ser de justicia, no por una sumisión, no por una componenda, no por una, un intercambio de un toma y daca. Por ejemplo, también me preocupa lo que viene ocurriendo con Lima, con la, nuestra ciudad capital, en la que incluso el señor López Aliaga va a endeudar a la Municipalidad de Lima con la anuencia del ministro de Economía y Finanzas y también, por supuesto, de la Presidenta de la República. Y por otro lado, también preocupa el decreto de urgencia que ha emitido el Ejecutivo, disminuyendo su capacidad supervisora y fiscalizadora de la Contraloría General de la República. Por lo tanto, estamos yendo a un desgobierno, a una caja abierta, donde toda la corrupción y la falta de transparencia van a seguir engendrando y proliferando a lo largo y ancho de nuestro país. Señor Mesías, acá lo hemos dicho reiteradas oportunidades. Lo que Dina Boluarte necesita es quedarse hasta el 2026, y para eso necesita el Congreso. Y de por sí los congresistas necesitan también mantener el poder, y para eso necesitan a Dina Boluarte. Entonces, hay una componenda, están jugando a pared, van a coexistir, pero esa coexistencia obviamente rompe el equilibrio de poderes, por lo tanto el sistema democrático está en riesgo, pero finalmente nos arrasa a todos los peruanos, amigos televidentes. ¿Por qué? Porque Dina Boluarte le está dando un cheque en blanco al Congreso para que haga lo que quiera, absolutamente lo que quiera. Le da autorización a los mineros ilegales, va contra la colaboración eficaz que lucha contra la corrupción, va contra la contra Contraloría para que pueda de alguna manera supervisar de cerca los presupuestos y las obras, va contra el sistema universitario, en fin, o sea, todo lo mal que pueda verse de alguna manera pensado lo está haciendo el Congreso para simplemente mantener esa cuota de poder. Y por el otro lado, el Congreso le está dando carta blanca a Dina Boluarte para que haga también lo que se le antoje. Lo poco o nada que pueda hacer, la idea es mantenerlo. Pero, señor Mesías Guevara, la pregunta es, ¿podrán coexistir hasta el 2026 o va a llegar un momento en que acá la que puede salir perdiendo, sin lugar a dudas, es Dina Boluarte, ¿no? Sin lugar a dudas, porque la van a utilizar hasta donde puedan, y después la pueden desechar, y sin ningún inconveniente. Bueno, mira, en estos momentos, a la luz de los hechos, hay varios aspectos que hay que analizar, varios escenarios. En primer lugar, es cierto que ellos están coexistiendo, cohabitando, conviviendo hasta el 2026. Pero el Perú es un país impredecible, que no sabemos en qué momento puede haber un actor que dispare, un activador que dispare un gran conflicto social. Eso no lo sabemos. Pero a la luz de los hechos, en estos momentos creemos que está consolidándose esa alianza maquiavélica de traición al país, como lo podemos calificar por todos los hechos que vienen ocurriendo, de demolición de nuestra democracia, van a procurar que dure hasta el año 2026. Ahora, yo creo de que en ese devenir, en ese periodo hasta 2026, ellos, además de los hechos que tanto tú como mi persona hemos puntualizado, hay otro factor, que es el control de del sistema electoral, tanto de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones y de RENIE, de tal manera que ellos puedan lograr no solamente llegar hasta el 2026, sino prolongar sus mandatos, su existencia a través de otros actores políticos que extenderían eventualmente su poder para poder luego también garantizar su impunidad. Es decir, no solamente estamos viviendo un opresor, un escenario de opresión en el presente, sino también en el corto, en el mediano y largo plazo. Estos señores, como mínimo, están buscando garantizar su coexistencia hasta el 2031. Y ahí no sabemos qué pueda pasar, y es lo único que podemos decir a priori, es que pueden lograr que nuestro país sea inviable. Los partidos políticos, los partidos que de alguna manera no están representados necesariamente en el Parlamento, pero que de alguna manera también se están fortaleciendo, ¿no? Hay obviamente excepciones también dentro del Congreso. ¿Cómo enfrentar finalmente toda esta destrucción del sistema, señor Mesías Guevara? ¿Cómo enfrentarlo al 2026 si ya no tienen la cancha pareja? Bueno, hay que seguir haciendo docencia, hay que seguir haciendo presencia,
hay que seguir movilizando para los partidos, a la militancia, sobre todo los partidos democráticos, que tengamos una conciencia clara de lo que significa gobernar con transparencia a favor de las grandes mayorías y no viendo al Estado como un botín y buscando la renovación permanente. Tenemos que seguir trabajando. No podemos arredar banderas. Yo tengo la seguridad que la gran mayoría del pueblo peruano está cansado de este gobierno, está cansado de este Congreso, está cansado de la manera tradicional como se viene haciendo la política. Y eso se expresa a través del 5% que tiene el Congreso de la República y el 8% que tiene la señora Boluarte como aprobación. Y es ahí que creo que debemos seguir dando las posiciones claras, mensajes contundentes que respondan al interés público, que respondan al interés nacional y que consoliden que algún día, en el corto plazo, por supuesto, debemos de tener un futuro prometedor para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para las mujeres, ancianos y todos los peruanos en general, donde podamos vivir en paz y sobre todo con justicia social. Termino con esta, señor Mesías Guevara. La ciudadanía, ¿cuándo de alguna manera va a reaccionar con movilizaciones, protestas, exigencias? O sea, ¿cuándo? Yo tengo una hipótesis, tal vez suena descabellada, pero yo digo que a veces el gobierno aplaude o ve con beneplácito e incluso hasta no hace nada absolutamente con la finalidad de que la criminalidad aumente, para de alguna manera tenernos así atemorizados. No hace nada para el dengue, por ejemplo, para que también estemos nosotros preocupados en el dengue, en la enfermedad y todo. O sea, ya hasta uno hace que se ponga a elucubrar estos aspectos, ¿no?, extremistas también, tal vez. Pero ¿por qué la ciudadanía de alguna manera no reacciona, no sale? ¿Por qué? Mira, la ciudadanía en general no es que esté indiferente. Lo que pasa es que en estos momentos la gran mayoría de peruanos estamos en la concentración o concentrados cómo ganarnos el pan de cada día, cómo asegurar el futuro de nuestras familias. Y también hay que ser conscientes que existe cierto miedo por la represión. También. Recordemos que de manera directa e indirecta han fallecido cerca de 70 peruanos y peruanas en los últimos eventos de los conflictos sociales. Por lo tanto, esa represión también ha hecho que haya cierto miedo. Por ejemplo, fíjate que sentenciaron o mandaron a prisión preventiva a una señora por haber tenido, según ellos, repartiendo cerca de 2.000 soles en las épocas de las protestas sociales. Han matado jóvenes, han matado mujeres, y por lo tanto, eso es otro aspecto. Uno, que estamos sobreviviendo, buscando el pan de cada día. Dos, que hay miedo por la parte de la población de acto de represión. Y por otro lado, tres, hay que ser conscientes que tampoco se avizora una posición política clara y sobre todo generar confianza en la ciudadanía por parte de ciertos liderazgos que, sin lugar a dudas, debemos en estos momentos ya de juntarnos y de consolidar una gran coalición para poder liderar a nuestro país y sobre todo rescatarlo de estas garras que hoy nos están sumiendo en una futura crisis económica, que eso va a ser peor de lo que hoy estamos viviendo. Efectivamente, veremos pues cómo también se preparan las organizaciones políticas, cómo se prepara también, por ejemplo, el Partido Morado también para poder hacer frente a toda esta avalancha antidemocrática que se está configurando. Señor Mesías Guevara, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, un fuerte abrazo, saludo de Jaén para la histórica Trujillo y toda la región macro nororiental.